Estos son los titulares. Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La ex primera dama Ana García visita al expresidente Hernández en lo que podría ser su última visita en Honduras. Ultiman a una persona en la colonia San Antonio en Chamelecón. El Salvador detiene a más de 1,000 pandilleros. Organismos humanitarios temen por estado de excepción. Secretaría de Energía anuncia que frente al alza internacional al precio de los combustibles, instalará trabajo de mesa multisectorial. Iniciamos HCH Medianoche, bajo la coordinación de la periodista Cecia Raquel Mejía. Buenas noches Honduras, estamos listos para presentarles HCH Medianoche. Hoy, ya lunes 28 de marzo, estamos finalizando prácticamente este mes recargado de noticias, tanto nacionales como internacionales. Arrancamos, por supuesto, nuestros corresponsales están listos, nuestros reporteros también aquí en Tegucigalpa listos, poco afectado de la garganta por los diferentes programas, los diferentes cambios de clima. Por el disfrute que tuviste el fin de semana. El fin de semana estuvimos también en la zona oriental del país. ¿Cómo estamos, Milagro? Un placer de saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Alan. Buenas noches a usted que está en casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en sintonía a esta hora de la noche. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados a través del Facebook Live y también a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. De inmediato iniciamos con lo más destacado de este día. Mucha atención porque arrancamos con lo más destacado. Ex primera dama visita a exmandatario Hernández en lo que podría ser su última visita en Honduras, después de conocer el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el que se ratificó la decisión de extradición del exmandatario en horas de la noche. Desde el lunes llegó hasta el destacamento de Fuerzas Especiales o Cobras, la ex primera dama Ana García, en lo que podría ser su última visita en territorio nacional. Y seguimos con lo más destacado. En una nutrida balacera en el barrio San Antonio de Chamelecón, dejó el resultado de una persona sin vida en el interior de su vivienda. El cuerpo de la víctima quedó tendido entre el cerco perimetral y la puerta de acceso del inmueble. La identidad de la persona aún no ha sido revelada. Avanzamos siempre con lo más destacado. Encuentran un médico muerto al interior de una clínica en Sabana Grande. Al interior de una clínica en el barrio El Tule, en Sabana Grande, fue encontrado el cuerpo sin vida de un médico laboratorista, Calix Olman. El galeno se encontraba boca abajo y con una fuerte cantidad de sangre. Aparentaba tener varias heridas de arma aún por identificar en esta hora de la noche. Y el titular de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, al salir de una reunión de gabinete, informó que entre las distintas temáticas se abordaron en la creación de nuevas secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Planeación y también la de Cultura y Artes. Finalizamos con lo más destacado. Mucha atención. Industriales advierten que el factor NE es fundamental en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la Asociación Nacional de Industrias, Andy Fernando García, advirtió que la próxima visita de representantes del Fondo Monetario Internacional será fundamental el planeamiento del gobierno con respecto a la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por lo que un pacto nacional es pertinente. Señaló que es un nuevo gobierno y esto significa nuevas posibilidades, por lo que no descarta un acuerdo. Esto fue lo más destacado a través de HCH Medianoche. Pendientes a informes especiales y noticias de último momento.
Bueno, mucha atención porque seguimos informando en esta hora de la noche. Ho enfrentará a la justicia de Estados Unidos luego de que la Corte de Honduras ratificó la extradición. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó este lunes la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a solicitud de Estados Unidos, que lo acusa de 3 cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. El anuncio lo hizo el portavoz del Supremo, Melvin Duarte, quien indicó que por unanimidad de votos se concedió la extradición. Agregó que luego de analizar todos los agravios y los eventos que fueron presentados por la defensa técnica en la apelación planteada, el Pleno ha resuelto no alugar el recurso de apelación planteado, lo que significa que se confirma la decisión del juez de primera instancia de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández. Señaló que además, por unanimidad de votos, se concede la extradición en relación al cargo número 1 y por mayoría de votos con una resolución de 3-2 en relación a los cargos 2 y 3 que fueron formulados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Además señaló, la justicia estadounidense acusa a Hernández de 3 cargos, el primero por conspiración para importar una sustancia controlada a Estados Unidos, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, unas 12 millas de la costa de Estados Unidos hasta Honduras. Además, se le acusa de fabricar, distribuir y poseer, con la intención de distribuir sustancias controladas a bordo de una aeronave restringida en Estados Unidos. El segundo cargo es por usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar el uso y poseer de poder, el uso de poder y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Las armas y los dispositivos destructivos eran en apoyo de conspiración de cargos que se le acusan actualmente. El cargo número 3 se refiere a una conspiración para usar y portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras, en apoyo de la conspiración de importación de narcotráfico. Según el informe que la embajada estadounidense ha enviado a la Cancillería hondureña el 14 de febrero. Avanzamos con noticias. Vamos a escuchar a la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, con lo que tiene que ver con los derechos humanos respecto al exmandatario. El respeto a los derechos humanos del expresidente de la República se han cumplido. En ningún momento en su proceso se han dado una agresión o golpe. Si es un caso de impacto por lo que se le ha blindado el trato de llegar hasta donde él se encuentre, la restricción, algunas restricciones también como pues visita de algunos familiares, y eso es un protocolo que también se ha seguido. Pero vamos a escuchar en estos momentos a Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos. Bueno, creo que es una resolución que tenía expectante a todo el país. Desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos estado en seguimiento, sobre todo a lo que atañe a la responsabilidad del Estado de Honduras en materia de la protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio nacional, independientemente de los crímenes por los que se les acusa. Y bueno, hemos estado en monitoreo a la situación desde la detención del sindicado, de quien está en estas acusaciones, y esperamos que, bueno, que siga su proceso y que tenga el acceso a la justicia. Desde su punto de vista, ¿se le han atropellado realmente sus derechos, así como lo ha señalado su esposa? Bueno, la Secretaría ha hecho un pronunciamiento porque hemos estado muy pendientes de la situación y no se ha visto ni en el momento de su detención ni en el manejo que ha tenido ninguna situación de abuso de fuerza, ni de golpes, ni de vejámenes o maltratos. Ha tenido, dentro de la realidad del sistema penitenciario en nuestro país y de las condiciones de los privados de libertad, un trato que lamentablemente no es el que ha tenido la mayoría de la población que sufre constantemente dentro del sistema penal. Entonces, dentro de esas perspectivas y dentro de los estándares internacionales, el privado de libertad, el detenido Juan Orlando Hernández, no ha sufrido violación a sus derechos humanos hasta donde hemos podido constatar.
Entonces, se señala que se le ha dado un trato especial, como muchas personas lo han denunciado, simple y sencillamente por haber sido el expresidente de la República. No sé si simplemente por haber sido el expresidente o porque el caso con la magnitud debe ser tratado en condiciones especiales. Independientemente de cualquier otro señalamiento, entendemos que para un gran sector de la población es doloroso el pensar que una persona quien identifican como un violador de derechos humanos y como autor de graves crímenes en contra del Estado y el pueblo hondureño, que puedan percibir que ha sido un trato especial, pero también deben entender que el Estado de Honduras tiene una enorme responsabilidad para poder brindarle todas las condiciones que permitan que luego el Estado de Honduras no tenga una responsabilidad también en cuanto a su situación de privación de libertad. Entendemos, y es dramática la situación que se ha vivido en centros penales, la situación que han vivido privados de libertad que han estado vinculados a casos dentro de su mismo entorno familiar de Juan Orlando Hernández. Pero bueno, la responsabilidad de las autoridades de nuestro gobierno en este momento es garantizar que se le cumplan todos sus derechos y también que existan las condiciones a nivel del espacio físico donde está ubicado y de todo el tratamiento para que no pueda haber ningún margen de error en ese tratamiento. Y en esos momentos escuchábamos las declaraciones de Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos, que manifestaba que en ningún momento se han violado los derechos del expresidente Juan Orlando Hernández, que al contrario se le ha brindado todo el protocolo debido a la figura de expresidente que él representa, y una noticia tan importante que ha resaltado a nivel internacional. Y fíjate en una información que todavía que está trascendiendo, pero que todavía no está confirmada, pero que cuando ya se confirme es una noticia de último momento. Y nuestro compañero ya se están trasladando a un sector, específicamente en un ancho, es que en una de las propiedades, no vamos a decir en qué lugar específicamente hasta que se confirme, en una de las propiedades de Juan Orlando Hernández, la que unos a la bulla y otros a la cabulla, asis, ya se están metiendo a saquear. Eso es lo que todavía hemos escuchado. Pero hasta que tengamos ya, por supuesto, videos, imágenes y se confirme, estaremos dando esta noticia. Pero de manera, no podemos ser irresponsables. Hasta no confirmarla. Hasta que no podamos nosotros tener la verificación, por supuesto. Pero vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes con esta noticia de último momento. Una de las propiedades en un lugar, específicamente en Honduras, ya se están metiendo a saquear, a dejar como salón de baile. Estaremos nosotros pendientes a confirmar esta noticia. Así está la situación. Mañana en cobertura, en una cobertura mañana HCH desde temprano. Manténgase usted mañana tempranito pendiente a esto, donde Juan Orlando Hernández enfrentará la justicia de Estados Unidos luego que la Corte de Honduras ratificó la extradición.
Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. Se reporta un accidente vehicular en el sector de Juticalpa, Olancho. Podemos observar este vehículo tipo paila color rojo, el cual se ha impactado contra una motocicleta con placas PAN5511. Este accidente vehicular se acaba de reportar hace unos minutos en el sector de Juticalpa, Olancho. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas y si hay personas también que han perdido la vida. Aún no tenemos el dato exacto, pero pendientes, vamos a recabar más información y se la daremos a conocer más adelante. Esto es lo que le podemos informar en el sector de Juticalpa, Olancho. Avanzamos con noticias, son las 10:16 de la noche. Bueno, el presidente de la Federación Nacional de Patronato de Honduras brinda declaraciones ante las acusaciones del secretario general del Instituto de Propiedad de ser activista de partidos políticos, Orlin Castro. Más detalles. Así, muy buenas, compañeros. En estudio, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Estamos en estos momentos con el presidente de la Confederación de Patronatos a nivel nacional, CONAFED, don Marco Antonio Baday. Hoy observamos una declaración del secretario general del Instituto de la Propiedad, don Tirso Ulloa. ¿Qué tiene que decir usted ante estas acusaciones? Lo escuchamos en exclusiva a través de HSH Televisión Digital. Ataque sin mérito. Nosotros como organización social sin fines de lucro, luchando por el beneficio de la y derechos de los pobladores, hemos sido objeto de ataques, de un secretario general, de un, abogado, donde nos acusa y donde dice él que tiene que aclarar que somos un brazo y que fuimos un brazo de Eval Díaz Lupián, que jamás lo hemos sido. Igual que nos habla que somos activistas del Partido Nacional. Jamás hemos sido activistas ni de libres, ni liberales, ni de cachurecos. Quiero dejarle claro a este señor, nosotros jamás hemos sido tampoco dueños del IP, ni hemos pecado de que es una institución que a nosotros la ordenábamos. Nunca fui jefe yo ni empleado. Lo que sí que denunciamos durante el gobierno de Mel, en aquel tiempo de Pepe Lobo y de Juan Orlando, que era la institución más corrupta y sigue siendo, porque todavía no hay respuesta de esto. Y este señor tiene que aclararnos a nosotros y que nos diga por qué somos activistas. Entonces, ¿era activista de Pepe Lobo? ¿Era activista de Manuel Zelaya? Si a mí me conoce hasta Eduardo Maldonado y sabe muy bien que estuvimos en el Poder Ciudadano, estando él, estando el Chele Castro, estando Madrid, y el mismo Mel Zelaya nos conoce y sabe quiénes somos. Lastimosamente, este individuo acaba de llegar, acaba de andar ahí haciendo actividades y no creyendo en la lucha que hemos librado nosotros. Por lo tanto, son faltas, son argumentos sin razón y sin algún pensamiento de una persona cuerda. Por eso yo pido a doña Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de la República, que sepa bien a quienes nombra en esos cargos, porque este muchacho, no soy yo el que lo estoy denunciando, sino que el departamento de Comayagua, que todavía tienen tomado el IP, tanto la Federación como el Patronato de la 25 y de la 9, que saben que él anduvo haciendo actos indebidos y que tiene que dar cuenta a la justicia por esas acciones. Me lamento que estén poniendo estas clases de inargúmenos en esos cargos. Ahora, ¿qué le puede decir a usted los pobladores, ya que un momento ante estas declaraciones de este abogado pone en duda el trabajo que hace la CONAFED? Bueno, están los medios. Yo dispongo a HSH, que siempre me ha entrevistado y que siempre ha visto la lucha que hemos hecho, y todos los medios de comunicación y periodistas pueden dar fe de que esta es la organización, la única que ha apoyado a las expropiaciones del IP. Hemos apoyado a través del Consejo de Ministros, y cualquier gobierno que nos apoye, vamos a estar a su servicio, a su orden, para beneficiar al pueblo. Eso sí, respetando el derecho del pueblo. Nosotros no hemos andado ahí en rebusca de chamba, no hemos andado explotando, reventando y estafando al pueblo. Ponemos el pecho y la cara ante nuestro amado Dios y el pueblo, porque a eso me debo. Pero a un partido tanto nacional, liberal y libre, no lo soy. Soy resistencia, y me lo sabe, como lo saben
muchos compañeros que estuvimos en esa lucha, ¿a dónde estaban ellos? Nosotros sí demostramos con hechos. Bueno, muchísimas gracias a Marco Antonio Baday. Es el presidente de la CONAFED a nivel nacional, dando las declaraciones en torno a lo que se dijo hoy por parte de este abogado Tirso Ulloa, secretario general del Instituto La Propiedad. Él aclara que no ha sido activista del Partido Nacional, ni Liberal, ni el Partido Libre. Con este contacto a esta hora, desde la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, retornamos nosotros a Estudios Principales. Gracias, buenas noches, Jorlin Castro. De inmediato seguimos con más y le damos lectura al siguiente comunicado que ha emitido el Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, que dice lo siguiente con relación al comunicado emitido por el Ministerio Público en referencia al proceso de investigación sobre la ejecución de proyectos gubernamentales por medio de 12 ONGs. Tiene a bien informar lo siguiente: el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se encuentra completa y totalmente comprometido en promover la transparencia en cada uno de los procesos que guarden relación con este poder del Estado, por lo cual, cumpliendo con su principal misión de erradicar la corrupción e impunidad, el FIS ha facilitado a la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción, UFERCO, y a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, todos los archivos de proyectos ejecutados desde el 2016 hasta el 2021, para que se realicen las gestiones y acciones que correspondan. Destacamos que el FIS abrió sus puertas a las autoridades antes descritas, brindándoles acceso completo a los archivos y expedientes solicitados sobre proyectos ejecutados en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Cortés, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca. En el marco de esta investigación, el FIS colaborará enérgicamente para que la UFERCO y la ATIC puedan desarrollar un proceso eficaz sobre el destino de los fondos nacionales utilizados en estos 5 años, cuyo objetivo era la construcción de proyectos de infraestructura educativa, social, viviendas, agua, saneamiento. El FIS, bajo el mandato del gobierno de Xiomara Castro, reafirma el compromiso de contribuir, de combatir la corrupción, proteger los fondos destinados al bienestar del pueblo hondureño, transparentar los procesos de liquidación de los mismos, fortaleciendo la confianza de los organismos internacionales cooperantes de la población hondureña, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 28 de marzo del 2022. Son las 10:23 minutos, avanzamos con más noticias en esta hora de la noche. Mucha atención porque hasta el 31 de mayo hay plazo para pagar. Las autoridades de Política Limpia advierten a las instituciones políticas que no han pagado que es necesario que presenten informes, incluso aquellos que perdieron su personería después de las elecciones generales de 2021. Nuestra compañera Fanny Zúñiga ha conversado con el comisionado Javier Franco sobre este tema. Escuchemos a continuación. Elección. Gracias, compañeros. Muy buenas. De inmediato escuchamos a don Javier Franco de Política Limpia. ¿Cuál es el informe final de las personas que pagaron y cancelaron por su actividad política? Escuchemos de inmediato. De sujetos obligados, dentro de los cuales va un promedio también cercano a los 250 declaraciones juradas. Hay que entenderse que la declaración jurada es también parte de un informe financiero porque aquí el sujeto obligado dice no haber tenido gasto y tendrá que comprobarlo. En ese sentido, de llegarse a encontrar que hizo una declaración jurada, pero hizo gasto de campaña y la unidad lo comprobare, tendrá que ser citado a una audiencia legal y tendrá que hacer el descargo porque estaría mintiendo. Permítame, entonces voy a explicar los informes primero. Cerca de 2.500 informes financieros entre primarias y generales, de todos los sujetos obligados. De estos 2.500 informes financieros, para elecciones primarias fueron cerca de 1.550. El resto, que son como 800 informes financieros, corresponden a la elección general. Recordemos que siguen entregando porque la prórroga vence hasta el 16 de mayo. O sea, tendrán los candidatos y candidatas, los partidos políticos, las alianzas, que presentar sus informes de gastos de financieros de la elección general hasta el 16 de mayo. Aquí hay que diferenciar que dos partidos políticos han entregado informes financieros de la elección general, que es el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. Pero los demás partidos, me imagino que el PSH, el Partido Nacional y el resto de partidos políticos todavía están conforme a ley y en estricto derecho de poder cumplir con la ley, y como siempre lo han hecho, porque tienen una prórroga hasta el 16 de mayo. Dentro de las 250 declaraciones juradas, cerca de 60 corresponden a la elección general, y cerca del resto, que son 150, corresponden a la elección primaria. Ya expliqué el funcionamiento de lo que es una declaración jurada. En este momento la unidad está haciendo un proceso de informes también,
de lo que son los años fiscales. Recordemos que además de la elección general, además de la elección primaria, que son gastos de campaña, también los partidos políticos, esto solamente, a diferencia de los candidatos, están obligados a presentar un informe diferenciado fiscal anual, que este va en correspondencia con el sistema de administración de rentas, que estos son hipotecas, bienes, todo lo que los partidos pueden autofinanciarse en un año fiscal. Y de estos hemos recibido 7 de los 16 partidos políticos que entre las primarias y la general participaron. Aquí ya el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, el Partido PSH, son algunos, el Partido Vamos, el Partido Líder, son algunos de los partidos que han cumplido con este informe financiero. El 30 de abril se vence el plazo para que también entreguen nuevamente en el año fiscal 2020-21-22 estos partidos políticos, estos informes que son meramente años fiscales y no gastos de campaña. Bien, muchísimas gracias. Parte de lo que detalló a esta hora el señor Javier Franco referente a estos gastos fiscales, lo ha aclarado, y no gastos meramente de campaña, aunque faltan, dice, algunos partidos políticos porque entreguen los mismos y tienen en plazo hasta el 30 o hasta finales del mes de mayo. Junto a Carlos Soriano, nuevamente con ustedes. Gracias, muchas gracias, compañera Fanny Zúñiga. De inmediato hacemos el contacto con Nirvana Velázquez. Ella conversa con Grecia Oara. Ella es la presidenta de la comitiva trans, y es que dentro de 3 días se llevará a cabo la celebración del Día de la Visibilidad Trans y se hablará sobre los 2 años que tiene el Estado de Honduras para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto con los aspectos ganados en el caso de Vicky Hernández, quien decidió cambiar su identidad. Adelante, Nirvana. Muchas gracias, compañeros en Estudios Principales. Así es, en efecto, en este momento me acompaña Grecia Oara, quien es representante de la comitiva trans. Y es que el próximo 31 de marzo es un día importante para la comunidad trans en Honduras y a nivel internacional, siendo es una fecha donde ustedes obviamente tienen varias exigencias para el Estado de Honduras. Así es, mucho gusto, un placer. El 31 de marzo para las personas trans a nivel internacional significa un día de visibilidad. Un día donde podemos mostrar lo que somos como personas, donde podemos decirle al Estado, a las personas, a la población, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras exigencias como seres humanos. Ahora, importante entre estas exigencias es que el Estado de Honduras tiene ya solo 2 años para comenzar a cumplir lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en el caso de Vicky Hernández. Así es, el Estado de Honduras fue sentenciado por la Corte IDH para que se cumplan algunos aspectos referentes a lo que es la sentencia del caso Vicky Hernández y otras versus el Estado de Honduras, las cuales contemplan puntos muy importantes para las personas trans, como ser, por ejemplo, el reconocimiento a la identidad de género. Esto significa el reconocimiento a nuestro nombre, a ese cambio de nombre en nuestra documentación legal. Es decir, que los próximos 2 años podría dar un giro totalmente grande la comunidad y poder ir avanzando a lo que ustedes siempre han estado luchando, que es justamente poder tener este cambio en su identidad como tal y ser reconocidas como las personas con las cuales se identifican, no como biológicamente han nacido. Correcto, tiene que darlo. Tiene 2 años para darnos una respuesta como población ubicada en situación de vulnerabilidad. Sabemos que hay otros aspectos que el gobierno, el Estado tiene que cumplir para diferentes sectores, pero en este caso la sentencia Vicky Hernández representa un paso muy importante para las personas trans y el reconocimiento de nuestra identidad como personas para poder tener acceso a ese cambio de nombre por parte del Registro Nacional de las Personas, para que se nos facilite un poquito el tema de la discriminación, el estigma que recibimos a raíz de nuestro nombre, porque no coincide con nuestra imagen. En muchas ocasiones se ven limitados a poder obtener una propuesta laboral como tal por justamente lo que usted indica, que es que no corresponde la imagen con el nombre. Sí, correcto. Y mencionarles también que nosotras y nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio sobre cualquier otro ciudadano o ciudadana. Simplemente estamos pidiendo que se respete ese derecho que tenemos como personas, como ciudadanos y ciudadanas, a que podamos rectificar ese nombre y que ese nombre esté de acuerdo a nuestra apariencia, a nuestra imagen y a nuestra expresión. Porque eso nos limita, nos genera dificultades al momento de buscar un trabajo, de solicitar un préstamo, de entrar a un supermercado, de ir a un centro de atención médica, por ejemplo, pública o privada, de buscar educación. Es una limitante muy grande que genera momentos de estigma, de acoso, de discriminación, y eso pues nos perjudica a nivel físico, a nivel emocional, y es algo que no debe estar sucediendo a este tiempo. Muchas gracias, Grecia Oara, que en este momento nos acompaña a través de HCH Televisión Digital.
pues creando un poco más de conciencia en la población respecto a este día del 31 de marzo que está próximo a llevarse a cabo, para poder pues mostrar un poco más también de aquellas situaciones que les afecta como grupo y que están intentando desde hace mucho también lidiar con la ley, con el Estado, para que pueda abrirse las puertas y lograr su inclusión. En cámaras de mi compañero René Martínez, les informo Nirvana Velázquez. ¿Te pica la espalda, Mili? ¿Ah? Sí. ¿Te rasco? No, mira, rasca. ¿Dónde te pica, ¿ya? No, yo sola me rasco. ¿Sí? Con el AFI yo me rasco. ¿Dónde te pica? Es que me pica aquí, no me alcanza. No, en serio, me pica bien feo. ¡Dale, va arriba! Ahí. Ay, ahí. Ay, oh, ya, ya, déjame, yo me termino de rascar. Muchos aquí lo exhiben a uno. En ya serio, me picaba la espalda y arrastro. Ya rato la miro que se está rascando por todas las paredes ahí del canal. Es que no tengo que ver. Ya. Ya. Ya la nota. Bueno, son las 10 más 38 minutos. Avanzamos con más noticias. Positivo. A punto de ser secretaria Cultura y Arte y Deporte, tras reunión de gabinete ampliado, Dirsi Paz conversó con la ministra Ana Vera Vélez. ¿Qué proyectos se vendrán con esta nueva, bueno, ya secretaria? Dirsi. Así es, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. En efecto, en este momento me acompaña la ministra de Cultura, Arte y Deporte, Anarela Vélez. Usted ha propuesto este día, en esta reunión de gabinete ampliado, que se eleve a Secretaría Cultura, Arte y Deporte. Exactamente, eso le va a permitir a nuestro sector agilizar todas las acciones al interior del país, las acciones interinstitucionales, pero también agilizar nuestras acciones a nivel internacional. Es muy importante para nosotras tener las potestades para hacer diferentes gestiones que nos permitan obtener recursos para sacar adelante el sector de las artes, de nuestras culturas y también en la defensa del patrimonio. Ya que nuestro Estado, como sabemos, se ha quedado prácticamente sin fondos, entonces es importante que nuestra institución vuelva a tener el estatuto justamente de secretaría para tener esas potestades que tiene una secretaría de Estado. Ministra, esta reunión se ha postergado y pasa a desarrollarse hasta el día jueves. ¿Usted ve con buenos ojos la propuesta que ha realizado? ¿Cree que realmente las autoridades lo puedan conceder? Así es. Es una propuesta del plan de gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, así que nosotros, y también es una petición del sector de cultura, también del sector del patrimonio y de las artes, el que nosotras tengamos esa categoría institucional. Confiamos plenamente en que próximamente nosotras ya tendremos una Secretaría de Cultura, de Arte y de Patrimonios, como se merece nuestro sector. Muchas gracias a la ministra de Cultura, Arte y Deportes, la señora Anarela Vélez, con esta importante información. A estar pendiente, porque el día jueves se va a terminar de desarrollar esta reunión y pues se darán mayores detalles. Si no tienen consultas en cámara, es de mi compañero César Reyes. Vuelvo con ustedes al set principal. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, compañera Dilsi Paz. De inmediato hacemos un nuevo contacto con Orlin Castro. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido a dos miembros de la estructura criminal Mara MS-13 en la colonia Hernández, en San Pedro Sula. En el lugar ya está nuestro compañero Orlin Castro para brindarnos más detalles. Adelante, Orlin, buenas noches nuevamente. Especial. Así es, buenas noches, compañeros. En estudio, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital, estamos en la sede de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Importantes capturas se registran a esta hora. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, en efecto, en las últimas horas, equipos de inteligencia de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con el Batallón Canino y la Policía Militar del Orden Público, han ejecutado una orden de allanamiento de moradas coordinada con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, en la cual se ha logrado la captura de dos miembros activos de la organización criminal
criminal Mara Salvatrucha, MS-13. Estos son señalados como parte de los principales distribuidores de droga al nivel noroccidental. Se trata de Alexis Manuel López Rodríguez, de 43 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Flaco, así también como Carlos Roberto Escobar Murcia, alias El Chinica, quien tenía una orden de captura con estatus definitiva. Cabe mencionar que a estas personas se les ha decomisado un paquete conteniendo cocaína y varias bolsitas conteniendo esa misma droga, droga que una vez colocada en los diferentes mercados oscila los 400.000 lempiras, logrando también decomisar un vehículo, varios teléfonos celulares, así como unos recibos de transferencias. Ahora van a ser puestos a la orden del Ministerio Público. Así es, van a ser remitidos a los tribunales correspondientes por suponer los responsables de cometer los delitos de tráfico de drogas agravado, asociación para delinquir y tenencia de indumentaria de uso exclusivo de la Policía Nacional. Bueno, muchísimas gracias a la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, dando los detalles importantes sobre esta captura que se ha registrado hace unos minutos. Con las imágenes, mi compañero Carlos, el Dinámico Pérez, a esta hora de la noche, nosotros retornamos a Estudios Principales. Son las 10:36. Red COIPROVE ha sido llamado al Congreso Nacional para desempolvar ley Cigadena para beneficiar a la niñez hondureña, en especial al migrante. Irvana Velázquez con la doctora Lisette Cuello para que también nos amplíe por esta noticia. Gracias, así es, compañeros, junto a la doctora Lisette Cuello. Y es que están haciendo un llamado importante desde COIPRODEN para que se desempolve una ley que tiene ya desde hace mucho tiempo aprobada en el Congreso Nacional en favor de la niñez hondureña. Escuchamos, doctora, para que nos pueda detallar acerca de esta ley que se denomina Cigadena, ¿verdad? Así es. Es una ley que convoca, y por eso el lanzamiento de esta campaña está dirigido a nuestra presidenta y su Consejo de Ministras, porque la ley manda la consolidación del Consejo Nacional para abordar los derechos de las niñas y las niñas. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Funcionar como sistema significa que el derecho a la educación no solo debe ser resuelto por el ministro de Educación, sino que el derecho a la educación a los niños y las niñas pasa por el concurso, la participación activa de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo, de Obras e Infraestructuras, incluso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque toda la situación del derecho a la educación que tienen los niños y las niñas amerita la inversión de todo el Estado de Honduras, especialmente en la Secretaría, en lo que es el Poder Ejecutivo, y también a nivel local. La ley confiere autoridad al alcalde para convocar a todas las instancias presentes en el municipio para abordar la temática de los niños y las niñas. Hoy día, demasiados niños, muchos miles de niños y niñas están en condición de vulneración de su derecho. Entonces, esta campaña va dirigida a las autoridades para hacer funcionar esta ley a nivel del Consejo Nacional, a nivel de los consejos municipales, pero también al ciudadano y a la ciudadana que está siendo testigo de niños y niñas que están siendo vulnerados con abuso, maltrato, violación, fuera de la escuela, migrando, trabajando, exponiéndose a condiciones de riesgo, para que como ciudadanos y ciudadanas empujemos a este gobierno a que efectivamente su agenda prioritaria sea resolver como sistema los derechos de las niñas y las niños. La niñez migrante es uno de los problemas más graves que ha tenido todo gobierno, y este obviamente no ha sido la excepción. ¿Cuántos niños deciden migrar por vulneración de sus derechos? De cada 10, ¿cuántos son los que toman esta decisión y cómo trabajar para evitarlo? Mire, a lo que va ahora del año, tenemos más de 3.000 niños y niños que han sido retornados, especialmente de Estados Unidos, México y Guatemala. Ponga usted cuántos días tiene el mes, y 3.000 niños a lo que va del año han sido retornados porque salieron de forma irregular. ¿Y cómo salieron y por qué salieron esos niños? Ese es un tema de agenda prioritaria, ¿verdad? Más allá del tema, porque muchos niños también andan buscando sus parientes que están ya en el exterior. Eso está vinculado con el tema de remesas. La remesa sostiene la economía muy importante del país, pero no se trata de que la remesa sea importante en frente a la vulneración de niños y niñas. El tema de
Sí, efectivamente, la migración, pero ahora mismo, y queremos llamar la atención a los niños y a las niñas, por ejemplo, que quedan huérfanos por padres o madres que mueren de forma violenta. Esa es una situación grave. Por niños y niñas que están quedando huérfanos por muerte de sus padres, ¿verdad? Y por eso es el lanzamiento, y agradecemos la oportunidad, porque queremos sensibilizar al gobierno actual, a nuestra presidencia, a hacer funcionar el Consejo Nacional y a también a los alcaldes de los 298 municipios a hacer funcionar un sistema municipal de protección, y al ciudadano y a la ciudadana que está siendo testigo de niños y niñas que son vulnerados, a generar un mecanismo de denuncia y protección. Muchas gracias, doctora Lizeth Coello, de COIPRODEN. Cuando se ha lanzado esta importante campaña en una ley que ya tiene de hace mucho tiempo de estar aprobada en el Congreso Nacional, pero que todavía las autoridades no le han tomado la importancia debida. En cámaras de mi compañero René Martínez, les informó Nirvana Velázquez. HCH. Desde el Marañón número 2 somos HCH. Aquí en 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 el Marañón número 2 somos HCH. Pues gracias a Dios, aquí estamos desde el Mercado Municipal de San Lorenzo con HCH. Somos HCH. Aquí en el Marañón. Muy pronto, la pantalla de HCH te dará más diversión, más talento, más entretenimiento. Muy pronto. Seguir en sintonía de este espacio de noticias. Vamos a hablar de la familia. Quiero saludar a la tía lejana que encontramos allá en el paraíso. ¿Te acordás? No te dabas ni cuenta. Yo no me daba cuenta que éramos familia y tenemos un aire parecido. Y ese igualitas. Me acercó y me decía, chiquitas, así las dos bien alegres. Y me decía, milagro, ustedes, mire. Y fuimos hablando y lanzando conexión y familiar. Y resulta que sí, al final de cuentas, ella es tía mía lejana. Se me olvida el nombre, tía, pero ella sabe de quién estoy hablando y le mando un beso y un saludo a toda la familia lejana allá en el paraíso. Estuvo bonito, ¿eh? Que son de Curarén y se movilizaron. Ella se fue siguiendo el amor allá en el paraíso, mira, enamorada de un paraiseño. Una consulta, ¿llegaron al Vive? Ella, que no la vi porque el relajo de gente. Y me dijo, sí, voy a llegar. Al final no la pude ver, pero platicamos un ratito en el transcurso que estuvimos allá. Pero ¿por qué les tocaba el tema de la familia? A veces entre la familia hay algunos parientes que se van a Estados Unidos, otros se alejan, se van a diferentes ciudades. Entonces la familia se va expandiendo. Pero este caso peculiar que ha sucedido en Siguatepeque, 500 integrantes de una sola familia se han reencontrado, y esto gracias a las redes sociales. Nuestro compañero Ricardo Castro tiene todos los detalles. Bien, estamos en este fin de semana en la ciudad de Siguatepeque, ciudad de Los Pinares, exactamente en la comunidad del Porvenir, al aire libre, con un clima completamente agradable y sobre todo bendecidos por Dios, porque hoy, este fin de semana, se celebra la tercera reunión nacional e internacional de familias que vienen a divertirse sanamente y hacer juegos tradicionales en este lugar. Comenzamos con él, su nombre y bueno, ¿qué nos puede decir sobre este bonito evento? Mi nombre es Armando Vindel Mesa Savillón. Quiero decirle primeramente que estamos muy contentos con Dios, porque Él es quien nos permite estar reunidos nuevamente como tercera vez, la familia FAMESA.
El primer encuentro lo hicimos en nuestro lugar de origen, que es Nueva Esperanza, la Esperanza Intibucá. Bueno, esta idea surgió de haber formado un chat, el primo Elmer Velázquez. De ahí platicando los primos ahí, pues se nos ocurrió la idea de que hiciéramos el plan de poder reunirnos. Y en broma empezamos y lo llevamos a una realidad. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros acá haciendo esta cobertura. Claro que sí, de eso se trata. Unir a la familia no es fácil, es difícil, pues bien sabes, ¿verdad? Pero esto empezó con una idea en el corazón de los primos y hoy en día ya llevamos 3 encuentros. ¿Qué queremos decir? Motivar a las familias hondureñas que se unan. ¿Por qué? Porque esto trae alegría, trae gozo, trae entusiasmo. Aquí hay juegos, hay competencia, aquí hay comida, aquí hay de todo, hay baile y de todo. Y la verdad que estos momentos de familia son bonitos para recordar siempre y motivarles. Familias, únanse, únanse a formar estos tipos de eventos que valen la pena. Esto inició en el año 2018, en agosto. Llevamos 3 encuentros. Somos una familia muy numerosa, ¿verdad? Descendencia de solo de mi abuelo y mi abuela. Más de 500 familiares. Tenemos una cantidad considerable en Estados Unidos. Hay más de 100. ¿Verdad? De hecho, aquí andan unos primos que viajaron especialmente a Estados Unidos para estar en este gran evento. Y esto creo que puede servir de ejemplo a muchas familias, a mantener la unidad y el acercamiento. Problemas en todas las familias hay, pero al final somos familia. Y lo importante es darnos un abrazo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la cobertura que nos están dando como familia. Nosotros somos descendientes de la familia de Alberto Mesa y Amelia Arriaga. Estamos acá representados a 11 descendientes de la familia Mesa Arriaga. Como bien decían los primos, un proyecto nacido en agosto del 2018 y el propósito pues es basados en que la familia es la base de la sociedad. Entonces nosotros estamos con ello queriendo pues que nuestras descendencias, ¿verdad?, sean ciudadanos, ciudadanos de bien, ciudadanos que nacen de familia unida. Son más de 300 personas, casi 500, que conforman esta familia y están en diferentes lugares de Honduras, en diferentes países, también a nivel internacional. Y ellos formaron un chat desde el 2018 y se han ido reuniendo la primera, la segunda y hoy la tercera vez aquí en Siguatepeque con juegos tradicionales, con comidas, con ambiente. Lo importante es convivir, unir las familias y sobre todo ponerlo todo en manos de Dios. Gracias por invitarnos como medios de comunicación con el apoyo en cámaras de Lievi Mejía desde Siguatepeque. Que para HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ver a las familias reunidas. De eso se trata, ¿no? De compartir con la familia, compartir con los tíos, compartir con los primos, con los abuelitos, con todo el mundo. Saludos a tu primo también, que lo conocimos allá. A Neto. Sí, saludos al primo también. ¡Tamaña! Miragua. Qué familia de la Ñe Alta. Es más alto que vos, ¿verdad? Sí, más alto. Saludos, primo, saludos a toda la familia. Así es, saludos para toda la familia allá en el paraíso. Miren, hay algo que también no hay que perder, es por supuesto la conectividad con los empresarios. Y así está nuestro compañero también, Roder Acosta, quien ha tenido también reacciones con los empresarios de Olanchito. Isidro Urbina habla sobre el incremento de los precios de algunos precios que se han elevado de la canasta básica familiar y que también están poniendo en preocupación a los habitantes de Olanchito, porque están diciendo que hay que poner un alto. Roder Acosta. Somos Hable Como Habla Televisión Digital, el referente en noticias desde Olanchito y sus alrededores. A continuación le presentamos a ustedes las noticias desde estos sectores. El empresario de la zona de Olanchito, don Isidro Urbina, habla sobre el incremento de los precios de algunos productos de la canasta básica familiar, en el caso de los granos básicos. Además, da a conocer cómo están las ventas en lo que va del año. En cuanto a los precios, sí, tenemos una dificultad. Por ejemplo, la gente utiliza mucho el maíz para hacer algunas tortas y muchas cosas que es importante el maíz. Hemos tenido relativamente una alza del maíz. Hay escasez de maíz. Hemos tenido que importar de Olanchito, del departamento de Yoro, que yo le llamo, que es el departamento que debe producir los alimentos para el resto del país. Pero sucede que ahorita pues está al contrario, ahorita hemos tenido que importar granos, efectivamente ahorita estamos bajando un camión que viene del lado de Mangulile, importado,
con maíz para poderle proveer a la, para poder abastecer la canasta básica de la ciudad de Olanchito. En cuanto a los precios, ¿cómo están hasta estos momentos? No, eso ha subido, porque desde el momento que se habla de importar, ya los costos se van arriba. No es como ir a traer aquí al Valle Abajo, pero ya ir a traer productos allá se incrementa. Estamos comprando, ahorita actualmente estamos comprando el maíz, nosotras, a 1.050 la carga. Estamos dando a 1.100 la carga, dando 25 lempiras, porque el maíz es un grano que yo le considero un grano pues importante, y los márgenes de ganancia deben ser mínimos para que la población, la gente más humilde, la gente de bajos recursos, pueda obtener este grano preciado que es el maíz, donde ellos hacen muchas cosas con este maíz. La gente vive haciendo tortillas, su pinol y otras cosas más que se hacen con el maíz, que es sus derivados, que son muy importantes. Esa es la realidad. En cuanto al frijol, pues ha habido una baja en el frijol, ha bajado un poco, debido a que se ha importado frijol de Nicaragua. Entonces ha bajado el frijol. No así como el maíz, el arroz, pues productos que se mantienen. Y otros productos como el café, que también se ha elevado el costo, ya se ha elevado el precio, gracias a Dios. Pues el café es un producto que en consumo interior pues es muy poco, pero en la exportación pues obtenemos muchas divisas, y eso es muy importante para el país. No sé, algún otro grano, que el cacao, por ejemplo, nosotros compramos, de igual forma se ha mantenido el precio. Nosotros estamos comprando a 20 lempiras la libra, y estos granos pues son muy importantes, y inclusive el cacao hasta se exporta, que de igual forma se captan divisas. ¿Y las ventas cómo han estado en lo que va de este año? Pues se han mantenido, quiero decirle que las ventas se han mantenido. Olanchito, bueno, tiene la bendición de Dios que, si usted puede verlo, yo digo que la gente que viene a Olanchito y se tarda 2 meses o 3 meses, cuando regresa hay calles que ya no las conoce. Estaban sin pavimento y hoy tienen pavimento, gracias pues al alcalde actualmente que está ahorita, que es el que se preocupó antes de llegar, de pavimentar muchas calles. Muchas calles. Olanchito tiene un, que quiero decirle, que casi mente como un casi 50% del casco urbano ya pavimentado. Tiene muchas ventajas en cuanto a las otras ciudades como las que lo rodean, pues como Tocoa o después al Bandal de ellos, pero Olanchito le da ventaja en pavimento. Y eso es muy importante para el crecimiento y para la inversión extranjera. Con la edición del Vinyane les informó Roder Acosta. Pero tenemos que despedirnos, Milagros. No tenemos tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche, será hasta mañana, pero nos despedimos con noticias. Nuestra compañera Fanny Zúñiga ha conversado con Migdonia Yestas. Ella ha manifestado que enfrentar maras y pandillas y replicar las acciones que se han dado en El Salvador y poder implementarlas en el país sería una tarea difícil. Veamos más detalles con nuestra compañera Fanny Zúñiga. Feliz noche. Muchísimas gracias, muy buenas. En efecto, doña Migdonia Ayestas me acompaña a esta hora, y según su experiencia y lo que se trabaja en el tema o en la temática en materia de seguridad, replicar lo que se hizo en El Salvador, y es el régimen de excepción para frenar o enfrentar el trabajo de organizaciones criminales como maras y pandillas. En un país como el hondureño, ¿se puede o no se puede? ¿Qué debería de hacerse, doña Migdonia? Muy buenas. Creo que hay y deben haber condiciones antes para que esto pueda ocurrir. En primero es que el Estado debe controlar el territorio. El territorio, hay que decirlo, simple y llanamente, está controlado por las maras y las pandillas. Administran justicia, salud, educación dentro de territorios. Hay fronteras invisibles que ellos las saben, y que si uno se pasa al lado de otro, y lo matan. Y eso hace que sea tan complejo el hecho de que les quiten libertades y garantías a la ciudadanía para que en determinado momento no transiten. ¿Por qué entonces dejan encerrados a varias comunidades, barrios y colonias? Creo que debe pasar algo, y debe ser el enfrentar directamente la criminalidad organizada nacional y transnacional. Y ahí estoy hablando de bandas criminales que operan por cierto tiempo, maras y pandillas, y el narcotráfico, que también utilizan el territorio para el paso, trasiego, siembra de las plantas de coca, pero también para establecer narcolaboratorios. Eso hace que estos negocios como el microtráfico y el trasiego de drogas, armas y demás sea algo que afecte, pero también el hecho de la extorsión que está
dañando la economía del país, porque no solo es que cierran negocios, es que separan, es que queman y es que le sacan dinero a muchos empresarios que al final no saben qué hacer con estos negocios ilícitos porque le pagan a muchos extorsionadores. ¿Y las estadísticas que mantiene actualmente el YouthPass también preocupan? Preocupan porque, por ejemplo, en delitos de alto impacto, como son los del transporte público, ya van más de 30 los que han perdido la vida, y eso comparado al año pasado se ha aumentado. Los homicidios múltiples ya van 13 con 46 víctimas, es decir, eso hay un aumento del 8%. Es lamentable porque el pan de cada día es quitarle la vida, no les importan los valores, no les importa que deja una familia que queda en situación de pobreza, de orfandad, llorando, porque al final la justicia nunca recae en los responsables y siempre quedan pensando quién lo mató y por qué lo mató, porque al final nunca una familia por largos años se da cuenta de qué es lo que pasó. Muchísimas gracias, la licenciada. Ahí está con nosotros, puntual, con sus datos específicos, obviamente, que preocupan al tiempo también qué pasaría en Honduras si se hace lo mismo que en El Salvador. El establecer las políticas públicas claras también pende de las autoridades de seguridad y del mismo gobierno. Junto a Carlos Soriano, nuevamente con ustedes. Gracias, compañero control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital. De inmediato presentamos el resumen de noticias policiales registradas en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Asfixiado y con golpes en diferentes partes del cuerpo, apareció el cadáver de un sexagenario en Lomas del Latillo, sector Los Arcos, en la parte alta del Distrito Central. Se trata de don Adalberto López Cruz, de 72 años, originario de Catacamas, en el departamento de Olancho, y residente en Lomas del Latillo. Según los familiares, anoche salió de su casa sin rumbo desconocido, supuestamente a buscar bebidas alcohólicas. Después, no volvieron a saber absolutamente nada de él, hasta hoy en la mañana, que fue encontrado su cuerpo entre un árbol de pino y un muro de piedras, a unos 200 metros de su casa. Desconocen quién y por qué le quitaron la vida. El cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público para su respectiva autopsia. Horas después fue entregado a sus familiares. Adalberto López Cruz. Sí, ¿qué es lo que pasó con don Adalberto? Pues mira, yo no sé porque yo no vivo con mi papá. El que vive con mi papá es mi hermano y mi cuñada y mi mamá. Uh-huh. Sí, pero yo vivo aquí arriba. Sí. ¿Usted lo vio ayer a él? No, lo vi a mi papá. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? No, lo vi el sábado, no, tarde. Yo le dije a mi papá que fuera a mi casa, pero ayer lo esperé, no llegó. Pero yo no sé lo que le pasó a mi papá porque yo no vivo aquí con él. Salió como a las 7 de la noche. Uh-huh. Ahí se vino, yo estuve descansando en la casa. Y salí y lo busqué y no lo hallé en la casa, no lo hallé en el patio ni afuera, lo hallé. Se había venido como a las 8 de la noche. Sí. ¿Él siempre salía así de noche? Siempre salía a las 10, a 11, salía para arriba a buscar aguardiente, uh-huh, a comprar y para tomar. Sí. Entonces, ese se puso a beber y beber todo el día y hasta la noche. Y dije yo, esto no me va mucho, acuéstese mejor, acuéstese esa bebida, hombre. Vecinos alarmados en la cuesta número 1 en Comayagüela reportaron una balacera en la zona. Las autoridades policiales atendieron la alerta. Sin embargo, al llegar al lugar no se encontró ni rastros de casquillos. Equipos policiales quedaron patrullando la zona. A criterios de expertos en migración y amnistía internacional, urge exonerar de los $220 que la Dirección de Migración cobra a cada ciudadano que hace uso de nuestro territorio. De la región centroamericana y también de México se ha decretado una alerta humanitaria muy grande en vista de que los cuatro puntos de frontera están en alarma. Honduras, en el cruce entre Nicaragua y Honduras,
pues está a la espera de al menos unos 2.500 migrantes más y no hay las condiciones idóneas para recibir a esta población más que albergues improvisados, además del cobro de $220 que se le está haciendo a la población más vulnerable. Y aparte de esto, denuncian el cobro de unos $20 por algunos miembros de la policía en 10 retenes hasta el cruce entre Honduras y Guatemala. Hasta el 4 de abril dan como plazo la Asociación de Taxistas de Honduras a los comisionados del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para la revisión de las tarifas de taxis colectivos. Nosotros estamos pidiendo revisión de tarifas por estos altos costos a los combustibles. Y pues ellos lo revisaron, después de los altos costos de los combustibles le dijimos la revisión de tarifas o que realmente lo den un precio especial en bomba al sector taxi para no pegarle el golpe al pueblo. Entonces, supuestamente el viernes nos iban a dar la respuesta, ya el viernes nos dicen de que esperemos hasta el 4 de abril. Vamos a esperar hasta el 4 de abril, yo le aviso a todos mis compañeros a nivel nacional de que hasta el 4 de abril, y pues, o sea, del 4, o sea, del viernes al 4 de abril vienen dos lunes. En esos dos lunes son dos aumentos más que vienen, o sea, es para ponérselo a la fórmula. Entonces, que queremos que realmente eso sea lo más rápido posible, dijo el comisionado que iba a tratar de que fuera antes. Esperamos que sea así. Autoridades de la Policía Nacional de Honduras ubicaron varios anillos de seguridad en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, antes, durante y después de la reunión del Pleno, donde dieron luz verde a la extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, debido a la información que grupos criminales harían disturbios en el desarrollo de la sesión. Se obtuvo información de que hay un grupo delictivo, una estructura criminal que estaría teniendo planes para crear un caos, incluso hacer uso de armas de fuego en contra de los manifestantes en los alrededores de la Corte Suprema. Tenemos que prevenir la población. En años anteriores, la institución policial manejaba mucha inteligencia, mucha información, igual que hoy, pero solamente la procesaba y no la compartía con un medio de comunicación. Y la política del Directorio Estratégico de la Policía Nacional es totalmente transparente, no esconder nada. Acción delictiva por parte de un miembro de la policía, hay que darla a conocer, pero también planificación delictiva por parte de una estructura criminal que ha sido pagada para crear caos y una crisis en materia de seguridad, también hay que darla a conocer. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alan Francisco El Paco Velázquez, Gerson Josué Ávila y la edición de Joseph Molina, les informó Nelson Sorto.